Al oriente de Cali, entre las autopistas Suroriental y Simón Bolívar, se encuentran los 12 barrios que hacen parte de la Comuna 12, compuesta por aproximadamente 67.000 habitantes, lo que la convierte en una de las más pobladas de la ciudad. En la Comuna 12 encontramos jóvenes que con sus logros engrandecen el nombre de la comuna y de Cali. Conozcamos algunos de ellos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Jefferson Adrianita de la Comuna 12, el Club Deportivo Imperio Juvenil, Barrio Asturias. Nosotros somos los actuales medallistas de los Juegos Mundiales Cali 2013 en la modalidad de salsa deportiva. Queremos hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo para que apoyen este deporte, para que sepan lo bueno que es disfrutar y bailar y gozar, y bueno, para que hagamos muchos deportistas y muchos medallistas de oro. Conozcamos más del talento deportivo de la Comuna 12. Me llamo Erika Llamaderos Torres, soy de la Comuna número 12. Yo practico el deporte del ajedrez, he tenido varios reconocimientos, los dos más importantes son el premio Barallones de Cali y subcampeona nacional individual en el torneo Superarte por el Deporte. Yo he invitado a todos los jóvenes para que practiquen algún deporte que les atraiga. No necesariamente tiene que ser el ajedrez, sino también un deporte físico. La Asociación Comité de Cultura nace en la Comuna 12 en el 2010 y promueve procesos artísticos y culturales, desde el reconocimiento de la diversidad, la inclusión y la participación. Su actividad bandera es el Festival de Verano, que llega a su sexta versión en una gran fiesta de integración, diversidad y cultura. Hay también en la Comuna 12 grupos de la tercera edad que han hecho de esta etapa de la vida una oportunidad para compartir y vivir nuevas experiencias. Son grupos donde se hacen programas de integración, se hacen actividades recreativas, se hacen actividades lúdicas, donde el adulto mayor encuentra un sentido a su propia vida. Me siento muy contenta porque hemos trabajado mucho para salir a pasear, hacemos actividades. Ahora veamos qué ha hecho la Administración Municipal para seguir cultivando progreso en este sector de la ciudad. La Alcaldía de Cali durante el 2013 ha incidido en la Comuna 12 con inversiones como la realizada por la Secretaría de Infraestructura y Valorización, que con 222 millones de recursos propios procedentes de la sobretasa a la gasolina, efectuó la adecuación de 7 puentes peatonales, 4 vehiculares y ejecutó 7 horas de mantenimiento vial. Asimismo, en el barrio Nueva Floresta se adelanta una obra de recarpeteo, intervenciones que permitirán recuperar las vías de la comuna. La Secretaría de Gobierno entre 2013 y marzo de 2014 realizó con recursos propios la instalación de 5 cámaras de seguridad, adicionales a las 9 que ya se encontraban en funcionamiento, e iluminó 3 parques en los barrios Asturias, Fenalco Kennedy y Sindical. Por su parte, los 5 nuevos cuadrantes y los 4 que ya existían recibieron dotación consistente en 20 motos nuevas, una camioneta, 5 radios y 30 armas para los 30 nuevos policías que llegaron a reforzar la seguridad en la comuna. La Secretaría de Salud y la S-Centro en el 2013 invirtieron 3.890 millones de recursos propios en mejoramiento de infraestructura y dotación de equipos médicos para el Centro de Salud El Rodeo y los puestos de salud de los barrios Santiago Rengifo y 12 de Octubre. La Secretaría de Tránsito en el 2013, con una inversión de 105 millones de recursos propios, adecuó 6 kilómetros de la denominada Motovía, iniciativa pionera en Colombia que no solo beneficia a la Comuna 12, sino también a todos los motociclistas y ciclistas que se movilizan entre el oriente y el centro de la ciudad. La Secretaría de Deporte, con los programas de fomento deportivo, ha brindado gimnasia dirigida a adultos mayores, ha hecho presencia 2 veces por semana en 6 puntos de la comuna con las jornadas de aerorrumba y ha beneficiado a 400 niños en los centros de iniciación deportiva en las disciplinas de fútbol, fútbol sala, voleibol y baloncesto. La Secretaría de Educación en la Comuna 12 ha beneficiado 500 niños en el Centro de Desarrollo Infantil El Paraíso, que es operado por Confandi a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es así como se ratifica el compromiso de seguir trabajando por la Comuna 12 y Cali. Bienvenidos a su Consejo Comunitario.